Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les voy a enseñar a tejer este saco hermosísimo que me encantó. Fíjense, si ustedes quieren lo pueden dejar así pequeñito con su manga larga que ahora se está usando mucho. Vean qué bonito está. A mí me encantó, está súper bonito los colores. O también lo pueden hacer más largo, inclusive hasta lo pueden hacer un abrigo. Yo lo hice saquito, bajito de la cadera. Me encantó, me encantaron los colores. Así que quédense hasta el final del video para tejerlo juntas. Los materiales para tejer este saco, vamos a ocupar todos los poquitos que tengamos en beige, verdecito, café, marrón. Y el color de base vamos a ocupar 400 gramos. Yo estoy ocupando una hilaza de un grosor medio y vamos a ocupar un ganchillo del número 3 y medio. Este saco va a ser talla grande. Pues ahora sí, empezamos. Miren, para elaborar una serie de cuadros, vamos a escoger 1, 2, 3 colores que son los de base. Estos colores los van a llevar todos los cuadros. Vamos a escoger 3 cuadros y vamos a empezar a tejer 3 colores para empezar a tejer los cuadros. Una vez vamos a iniciar con este, luego este, luego este. Y luego invertimos primero este, luego este y luego este. Y luego hacemos otro invertido así. Bueno, el chiste es que vamos a hacer una serie con estos mismos colores. Vamos a estar repitiendo. Ahora les voy a decir cómo. Ahorita en esta ocasión vamos a iniciar tejiendo con este color vino. Miren, vamos a iniciar tejiendo por el centro de los cuadritos. Primero vamos a tejer todos los cuadritos y ya luego vamos a hacer la parte del saco. Vamos a tejer 5 cadenitas, las vamos a unir como para formar un anillo. Luego subimos 3 cadenitas. Y vamos a tejer dentro del anillo 12 puntos altos. Siempre vamos a pisar la hebrita de inicio. Ya llevaríamos 2, vamos a tomar en cuenta la cadenita de inicio como el primero. Llevamos 2, vamos a hacerlo de 2 sacadas. 3, 4, 11 y 12 puntos, ¿sí? Cerramos nuestro anillo con un punto deslizado y cortamos. Acuérdense que vamos a hacer el centro de este color. Siempre hay que dejar un pedacito largo, no tan corto, para que podamos rematar fácilmente. Ahora vamos a tejer este otro color. Vamos a prender aquí en el hoyito este donde terminamos. Amarramos este hilo con este. Ahora lo voy a amarrar nada más. Voy a empezar a tejer para que no se me deshaga. 3 cadenitas. Perdón, una cadenita. Y vamos a tejer en cada punto. Vamos a tejer 2 puntos. Bueno, antes de seguir voy a amarrar. Prefiero mejor que esté amarrado. Muchas personas no la amarran, nada más esconden la hebra. Pero sí, con el uso, con la lavada, se nos puede ir desbaratando, ir saliendo las hebras y no nos va a durar tanto como si lo rematamos súper bien. Sí, es preferible. Ahora vamos a tejer 2 medios puntos en cada espacio. ¿Se acuerdan que eran 12? Ahora nos van a quedar 24 medios puntos. Vamos a tomar las 2 hebritas. Ay, es que no se ve bien. Está muy oscuro. 1 y 2. En el siguiente 1 y 2, ¿sí? En cada punto 2 medios puntos. Para, en lugar de tener 12 puntos, vamos a tener 24.
Y si quieren, pueden ir pisando las hebritas. Yo me voy a desbaratar para ir pisando las hebritas y de una vez irlas rematando. Fíjense que si ustedes lo hacen así, al final luego no van a tener tantas hebras para rematar. Entonces yo sí les recomiendo que vayan pisando las hebras para que se vayan rematando. Ay, Dios mío, se me zafa y se me zafa. Son medios puntos, ¿eh? Y en este hoyito dos. Es que me jalé una hebrita del vino. El siguiente. Vamos a identificar el punto. Aquí está. Vamos a tejer dos medios puntos. De todos modos, al final tienen que contar y tienen que tener 24 puntos en el siguiente. No vayan a coger nada más una hebrita. Agarren las dos hebritas del punto para que les vaya a quedar bien y no se les vaya a abrir ahí feo. ¿Sí? Bueno, así nos vamos a ir toda la vuelta. Hay que contar que sean los 24 puntos. Miren, ya conté los puntos y ya tengo 24. Entonces aquí al final vamos a unir con un punto deslizado. Vamos a subir dos cadenitas y vamos a tejer en el siguiente punto un punto alto. En esta ocasión lo vamos a tejer así en tres sacadas. Ahí va uno. Vamos a tejer cinco. Ay, me tocó un nudito. Vamos a tejer cinco puntos altos, nada más que uno de los puntos lo vamos a poner en el mismo hoyito. Ya llevo, sin contar la cadenita, 3, 4 y 5. Dos cadenas y prendemos un punto deslizado en el punto que sigue. Y este sería el primer pétalo. De estos pétalos vamos a tejer 5. Nuevamente, dos cadenitas y 5 puntos altos, pero acuérdense que uno de los puntos va a compartir hoyito. Aquí vamos a compartir. ¿Sí? Aquí va uno, aquí ya puse 2, ya llevo 3 puntos, 4 y 5. Dos cadenas. Y prendemos. Y ya tengo 2 pétalos. Así voy a seguir tejiendo hasta tener 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terminamos 2 cadenitas y prendemos en el mismo punto. En el último pétalo tuve que poner 2 dobles. No sé por qué me faltó un punto. Bueno, aquí vamos a cortar este color y vamos a amarrar el siguiente, ¿se acuerdan? Habíamos puesto el color marrón. Vamos a amarrarlo. Aquí lo vamos a prender, miren, entre un pétalo y otro. Vamos a coger de arriba para abajo. Vamos a hacer un nudito. Y acuérdense que vamos a ir tejiendo con el mismo, pisando las hebritas, ¿sí? Para que se nos vayan rematando. Como aquí que miren, nada más nos quedó esta chiquita, ya luego le cortamos un pedacito y le quemamos. Acuérdense que para rematar hay que quemar las puntitas con el encendedor. Bueno, aquí ya tengo mi hebra, voy a sacar punto. Y voy a tejer 3 cadenitas que son las que equivalen a un punto alto. 1, 2 y 3. ¿Sí? Vamos a hacer lazada y en estas cadenas, en la que está abajo, vamos a tejer un punto alto, pero de 2 sacadas.
Luego vamos a tejer en el primer punto un punto cargado, medio punto cargado. Ahora tres medios puntos. Miren, ya tenemos el punto alto, un punto de dos sacadas, el punto cargado de una sacada y ahora vamos a hacer tres puntos bajos sin cargar. Y volvemos a empezar. El que es cargado, que es así, punto cargado, luego el punto alto pero de dos sacadas, va en la cadenita de abajo, ven que son dos cadenitas, en la de abajo vamos a tejerlo de dos sacadas y hasta acá abajo vamos a meter el gancho y vamos a tejer un punto alto pero lo vamos a sacar de tres, ¿sí? Para que nos quede así. Ya tenemos el punto alto de tres sacadas, ahora vamos a hacer el de dos sacadas. Luego el punto cargado, luego los tres puntos bajos, uno, dos y tres. El punto cargado y luego el punto de dos sacadas. Sacamos dos y luego. Luego dos y luego en medio va el punto punto de tres sacadas. Sacamos uno, dos y dos. Ya ven, como que vamos creciendo el tamaño del punto. Ahora uno de dos sacadas. El punto, aquí en el primero vamos a hacer el punto cargado. Luego tres medios puntos, uno, dos y tres. El punto cargado con lazada. Luego el punto alto de dos sacadas. Y luego el punto hasta acá abajo, jalamos, sacamos uno, dos y dos, ¿sí? Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Miren, ya terminamos y vean cómo se formó la flor y ya nada más rellenamos con este color los espacios. Aquí vamos a unir con un punto deslizado y ya quedó. Vamos a cortar el hilo y vamos a amarrar. Ya tenemos los tres colores base. Ahora vamos a amarrar el blanco. El blanco, todos van a llevar blanco porque para remarcarlo. Vean, lo vamos a amarrar en esta parte de acá, arriba del punto alto. Vamos a tejer cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Tejemos un punto alto en el mismo punto donde empezamos. Para formar una V, ¿sí? Bueno, antes de seguir, amarramos, por favor. Es muy importante. Y aunque luego rematemos los hilitos, si es que no los podemos pisar, pero ya va a estar bien fijo nuestro tejido. Ahora, después vamos a tejer dos puntos en el siguiente. Vamos a tejer dos puntos de dos lazadas, uno y dos. Luego vamos a tejer uno cargado y luego vamos a tejer tres puntos, tres medios puntos sencillos, uno, dos y tres, ¿sí? Nuevamente empezamos con el punto cargado, con los dos puntos de dos sacadas, uno y dos.
En el que sigue va a ser el punto largo, el punto de tres sacadas, dos cadenas y en el mismo punto otro punto para formar la V, que es la que formamos acá. Estas van a ser nuestras esquinas. Entonces volvemos a repetir todo lo que tejimos acá, lo vamos a repetir de este lado. Los dos puntos de dos sacadas. Nos tienen que alcanzar todos los hoyitos para los cuatro lados, para que ya nos quede el cuadro, ¿sí? De dos sacadas. Luego sigue el punto cargado. Y luego siguen los tres medios puntos. Una, dos y tres. Nuevamente, punto cargado, los dos de dos sacadas y nuevamente la V. Y así nos vamos a ir todo alrededor hasta terminar y nos tiene que quedar exactito. Miren, me quedó exactito, aquí ya uní con un punto deslizado. Más o menos tenemos que calcular para que se forme la V. ¿Sí? Y ya tenemos esto así. Ahora cortamos y rematamos. Ahora, el color blanco y el color verde, todos lo van a llevar. Entonces, ahora voy a poner verde. Miren, vamos a amarrar aquí. Ahora amarro una cadenita y fíjense, vamos a hacer puntos cargados, lazada y metemos acá. Uno y dos. Dos cadenas y nuevamente dos puntos cargados. Uno y dos. ¿Sí? Y ahora vamos a tejer de aquí a acá, vamos a tejer 11 puntos. Este es el primero. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. 8, 9, 10 y 11 puntos. Vean, nos salió exactito, nos tiene que salir exactito. 11 puntos y volvemos a tejer la esquina. 1 y 2. Dos cadenitas. Y nuevamente 2, 1 y 2. Y luego vamos a tejer 11 puntos. Empezamos por este, jalamos tantito esto y aquí está el hoyito, vean. Este es el hoyito de este punto. Entonces es 1, 2, 3, 4. Todos deben de ir en el mismo lado metidos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 11, ya vieron, nos quedó exactito. Y volvemos a tejer esquina. Así vamos a tejer todo alrededor. Les quiero enseñar otros cuadritos que ya hice. Miren, pues este se parece mucho, nada más que tiene otros tonos. Este empecé con el color vino en medio, nada más que es un poquito más claro. Ven, este es más oscurito. Mostaza, café. Luego aquí tengo otro que inicié el centro, mostaza, café y vino. Y ya se fijaron, así vamos a tejer varios cuadritos. Ahora les digo con cuántos nos vamos a quedar, porque vamos a hacer los frentes y la parte de abajo de nuestro saco con estos cuadritos que luego vamos a unir con nuestro color base, que es este, ¿sí? Entonces, vamos a
hacer varios, vamos a ir combinando así. Por ejemplo, ahorita yo estos colores, ahora voy a iniciar con mostaza y luego con este marrón, que es diferente a este color fresa, ya se fijaron. Entonces vamos a ir combinando varios colores y vamos poniendo una vez el centro de uno, otra vez el centro de otro, así hasta tener varios. Ahora les digo con cuántos me quedé. Quiero que vean qué bonitos me quedaron todos. Les hice unas combinaciones lindas. Aquí tengo otros que ya estoy haciendo la prueba de cómo los vamos a unir y quedan muy lindos. Bueno, vamos a hacer una tira que tiene que dar vuelta alrededor de nuestro pecho, abajo de los brazos, que es lo que va a llevar nuestro saco. Entonces, vamos a empezarlos a unir con nuestro color base, que es el color beige. Miren, ya más o menos los acomodé a que no se repitan los colores. Por ejemplo, aquí el centro es mostaza, aquí es café, aquí es marrón. Que no estén juntos, por ejemplo, dos cuadritos que tengan el mismo color del centro o el mismo color de pétalo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por acá, por esta esquina, y vamos a unir así, aquí y hasta llegar acá. Y aquí ya vamos a tener que cortar el hilo, ¿sí? Ahora les voy a decir de qué manera lo vamos a hacer. Ya tengo aquí mi estambre. Vamos a empezar aquí en el primer cuadrito. Vamos a hacer puntos cargados. Aquí tejemos uno. Vamos a tejer uno en cada punto hasta llegar a la esquina. Aquí en la esquina vamos a hacer lo mismo que abajo. Dos, una cadenita, dos. Y luego hacia acá y luego hacia acá. Cuando lleguemos acá nos vemos para que les diga yo de qué manera vamos a unir estos dos cuadritos. Miren, aquí en la esquina acuérdense que son dos, una cadena. Y nuevamente dos para dar vuelta. Y luego un punto sobre punto. Bueno, así nos seguimos hasta donde les dije, así, así. Y nos vemos aquí para unir estos dos. Bueno, miren, ya llegué y ahora vamos a unir de esta manera. Vamos a tejer un punto acá. Oye, hay que rematar los hilos antes de unir, porque vean, aquí nos estorban mucho. ¿Sí? Ahora uno acá. Ahora uno acá. Chispas. Tenemos que agarrar dos hilitos. Nunca agarren uno. Siempre como aquí está la unión, cuesta un poquito de trabajo. Pero tenemos que agarrar dos. De este lado. Y ahora de este lado. Y ahora de este lado. Chispas. Ay, cómo estorba esta hebra. Lado sin saltarnos ningún punto. Vayan viendo cuál ya está tejido y cuál falta de unir. Este sería el que sigue. Este sería el que sigue. Este sería el que sigue. Ya ven. Y de esta forma, miren cómo nos va quedando como un gusanito. De esta forma vamos a unir todo hasta acá. Al llegar acá, me voy a venir para acá. Voy a unir este y termino acá, ¿sale? Unir de la misma forma que unimos acá. No sé por qué acá me quedó diferente, déjenme checar. Bueno, ya quedó así, quedó bien el gusanito. Saben que ya voy a cortar aquí el hilo porque si me regreso para acá me va a quedar en revés. Entonces ya aquí cortamos el hilo y luego vamos a unir.
Ahora vamos a iniciar tejiendo de acá, unimos y terminamos acá, ¿sí? Amarramos el hilo. Luego hay que rematar todos los hilos. Y si pueden ir pisando los hilos con el tejido, lo pueden hacer y ya luego ya nada más rematamos los que nos van quedando, ¿sí? Aquí serían dos. Saben que cuando salgamos así y que ya esté el tejido, vamos a tomar el tejido de esta forma para que nos quede unido. Acuérdense, aquí en el espacio van dos y luego ya nos vamos tejiendo uno en cada punto y al llegar acá unimos. Bueno, así de esta forma vamos a hacer nuestra tira que nos dé vuelta a nuestro pecho. Yo voy a empezar a unir y ahora les digo con cuántos me quedo. Miren, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto es lo que mide alrededor de mí. Alrededor de mi pecho, ¿sí? Abajo de mis brazos. Entonces ahora voy a amarrar aquí mi hilo y voy a empezar a tejer. Vamos a tejer primero la parte de arriba de nuestro saco. Miren, vamos a amarrar el estambre y vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer dos puntos de orilla. Tres cadenas, vamos a dejar uno, dos, tres, y en el cuarto vamos a prender un punto alto. Tres cadenas, uno, dos, tres, y en el cuarto un punto alto. Vamos a ver qué tal, ¿no? Se me hace que vamos a prender uno menos en el tercero, ¿sí? Aquí también me voy a recorrer. Entonces, tres cadenitas, dejamos dos en el tercero y así nos vamos a ir toda la vuelta. Bueno, miren, ya terminé la vuelta y terminé con mis dos puntos de orilla y empecé con dos puntos de orilla. Así nos vamos a seguir. Acuérdense que estamos tejiendo la parte de arriba y aquí ya vamos a separar un frente, otro frente, y esta de atrás va a ser la espalda. Entonces ya vamos a empezar a tejer por separado. Vamos a empezar a tejer de aquí a acá. Acuérdense que son 10 cuadritos. Vamos a tejer 2 y medio para un delantero, 2 y medio para el otro y el restante es para la espalda. Vamos a empezar a tejer de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, hasta llegar a los hombros. Vamos a hacer una pequeña disminución para formar, bueno, aquí vamos a seguir derecho y ya llegando al cuello vamos a hacer un pequeño cuello redondo, ¿sí? A ver, yo ahora me voy a ir de aquí hacia acá, hacia la mitad de este cuadrito, voy a terminar con dos puntos altos y me vuelvo a subir. Miren, vamos a empezar con dos puntos de orilla. Si quieren pueden poner marcadores para que identifiquen hasta dónde deben de llegar. Vamos a iniciar siempre con los dos puntos de orilla y luego vamos a tejer tres cadenitas y va a ser punto sobre punto. Bueno, voy a tejer lo que son 1, 2 y medio. Miren, son 1, 2 cuadritos y medio y me voy a pasar a un poquito más del medio para que me quede un poquito más ancho el frente y un poquito menos la espalda, ¿sí? Aquí vamos a terminar con los dos puntos de orilla. Fíjense, casi ocupé tres cuadritos, ¿sale? Para un frente. Ahora volteamos nuestro tejido y volvemos. Ay, no, aquí no le vamos a poner punto de orilla porque aquí va a salir la manga. Aquí nada más es un punto, volteamos y vamos a subir tres cadenitas que sería el punto alto, más tres cadenitas serían seis. Y ahora sí, punto sobre punto y nos vamos a ir tejiendo hasta la altura del cuello. Miren, ya conté los cuadritos que me quedaron para el frente y son 17.
Bueno, vamos a tejer. Es la primera vuelta que es completa en todo el tramo. Y luego para el frente nada más son 17 casitas. Y aquí en la segunda vuelta vamos a empezar, sería tercera vuelta, vamos a empezar a... Ay, siento que hay un cabello. A tejer la disminución. Son tres cadenitas. Los puntos de orilla, eso siempre van a ir siempre. Vamos. Ya no vamos a aprender aquí, sino hasta acá. Ay, no, perdón, perdón. No vamos a hacer estas dos cadenitas. Vamos a aprender únicamente este. Lo vi muy largo el punto. Ahí está, vean. ¿Sí? Aquí como quien dice, ya nos comimos esta casita. Ahora, seguimos tejiendo normal. Vamos, regresamos. Acuérdense que en esta orilla no vamos a poner punto de orilla porque de aquí va a salir la manga. Entonces llegamos acá, nos regresamos y cuando lleguemos acá nos vemos para que les diga yo de qué forma vamos a seguir disminuyendo. Esta es la parte del frente del lado del cuello. Bueno, miren, ya fui y regresé, ya llegué acá, me subí. Regreso y al llegar acá ya está la disminución. Entonces ya no vamos a tejer estas cadenas. De aquí nos vamos a brincar hasta los puntos de orilla. Hagan los larguitos para que no se nos jale la orilla. Miren, ahí ya va disminuyendo. Volvemos a empezar igual. Tres cadenitas. Un punto alto. Y nos vamos hasta acá, ¿sí? Y vean cómo vamos a ir disminuyendo. Así nos vamos a ir disminuyendo. Ahora les digo, empezamos aquí, ya llevamos una, dos y tres vueltas. Ahora les digo con cuántas vueltas nos quedamos en disminución. Y de este lado seguimos tejiendo en recto, ¿sí? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En total, desde la primera hasta abajo. Y de disminución fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a cortar el hilo, el color beige, y vamos a amarrar el café. Porque vamos a tejer una vuelta con café. Aquí tengo el café. Bueno, es un café clarito, vean. Entonces vamos a tejer con el color café. Vamos a tejer tres cadenitas. ¿Cómo estorban esas hebritas? Y dentro de la casita vamos a tejer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Nos pasamos a la siguiente casita. Una, dos. Y tres. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Y también tejemos los puntos de orilla. Cuando terminemos, vamos a cortar el color café y vamos a amarrar el color marrón. Lo vamos a amarrar de este lado para que nos queden todas las vueltas del lado derecho, ¿sale? ¿Saben qué? Voy a tener que desbaratar mi vuelta porque miren, los cuadritos están por el lado revés. Esta vuelta tiene que quedar por el lado derecho. Entonces, la voy a desbaratar y la voy a iniciar de este lado. Ya la compuse, ya está del lado derecho. Ahora miren, vamos a empezar a tejer con el marrón y vamos también a tejerla por el lado derecho. Aquí tejí mis dos puntos de orilla, en el café y luego ya tres en cada hoyito. Bueno, vamos a amarrar aquí, después vamos a rematar todos los hilos para que nos quede muy bien. Ahora fíjense, vamos a tejer los dos puntos de orilla. Chispas, chispas, no sale. Ay, madre mía, salud, quién sabe quién estornuda. Uno, dos y tres. Mis dos puntitos de orilla. Dejamos 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a prender un punto alto, dos cadenitas, un punto alto.
Una, dos, tres. Y en la cuarta, un punto alto, dos cadenitas, un punto alto. Una, dos, tres. Y nuevamente. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, ¿sale? Miren, ya terminé la vuelta y les voy a recomendar algo. Tienen que contar cuántos V's les quedan de este lado para que el otro frente les queden los mismos puntos, las mismas casitas, las mismas vueltas. Todo debe de ser igual. Y también se deben de fijar en eso, que todo debe de quedar por el lado derecho. Bueno, ahora vamos a ocupar el color verde clarito. Es un verde muy clarito, vean, como aceituna, pero clarito. Aquí ya no estamos haciendo disminuciones, ¿eh? Entonces estamos tejiendo. Vamos a tejer los dos puntos de orilla. Una, dos, tres. El otro punto de orilla. Y vamos a tejer dentro de la V tres puntos altos. Uno, dos y tres. Tejemos uno arriba de este y luego tres puntos altos dentro de la V y uno arriba y tres, y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta, voy a cortar el color verde y ahora vamos a empezar a trabajar con el color mostaza. Miren, les quiero decir, yo ya tengo tejida la espalda y el otro frente, inclusive ya está una manga, vean, ¿sí? Aquí terminé con el color mostaza y al mismo tiempo lo uní con la espalda. Entonces les quiero decir, la espalda es igual, las mismas vueltas, pero sin disminución. Vamos a tejer en recto y no vamos a colocar punto de orilla. Simplemente las casitas, vamos a repetir las mismas vueltas y el color mostaza. Como yo ya tengo el color mostaza en la espalda, pues ya nada más lo voy a tejer en el frente, pero al mismo tiempo voy a unir mis puntos, ¿sí? Voy a unir los puntos para no coser después, sino ya con el mismo tejido, vamos a unir la espalda con el frente y nos va a quedar muy lindo, ¿sí? Bueno, aquí tengo mi color mostaza. Vamos a amarrarlo en el primer punto. Tenemos que contar cuántas V's tengo que dejar aquí para empezar a unir. Déjenme contarle el otro frente cuántas son y esas mismas dejamos, ¿sí? Fíjense, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? 9. Entonces aquí vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces quiere decir que aquí vamos a empezar a unir. No la pierdan. Ahí vamos a meter el dedo. Tengo todo mi tejido chueco, perdón. Ahorita se los presento bien. Vamos a unir tres cadenitas. Y vamos a prender acá. Ahora vamos a tejer. Son uno, dos hoyitos en la tercero. Uno, dos hoyitos y en el tercero vamos a tejer. Tejemos la mitad de la V, una cadenita y prendemos con la V de la vuelta de la espalda. Una cadenita y terminamos de tejer la V. ¿Sí? Tenemos esta V para acá y esta para acá. Nuevamente dejamos dos hoyitos aquí, es un punto alto, una cadenita y acá. ¿Sí? Y así nos vamos a ir uniendo hasta terminar.
Bueno, miren, les quiero presentar. No quiero que se me vayan a espantar porque los frentes nos quedaron más grandes que la espalda. Por lo regular, queda así, ¿no? Queda así. Así. A mí siempre me gusta dejar los frentes más anchos por el busto, por la pancita, por lo que sea. Siempre los frentes yo los hago más anchos y la espalda un poquito menos. Porque luego, ¿qué pasa? Cuando hacemos nuestra división, acuérdense que la hacíamos a la mitad y luego a la cuarta parte, la espalda nos quedaba súper ancha y los frentes no nos cerraban y era incómodo porque luego le teníamos que tejer una orilla o eso. Entonces, a mí siempre me gusta dejar más grandes los frentes y la espalda más pequeña, ¿sí? Entonces, por eso que se ve así. Vean, aquí ya terminé igual que acá, ya está terminado. Ya, ahora nos vamos a ir a la manga. Miren, yo ya tejí esta manga y empecé a tejerla. Aquí van a ver. Este punto va hacia arriba y estos ya van hacia acá. Empecé a tejer con la misma puntada. Vuelta, vuelta, vuelta. Ahora les voy a decir cuántas vueltas tengo. Tienen que contar cuántos hoyitos les quedan para que en la otra manga les queden los mismos hoyitos, las mismas vueltas. Aquí tejí con el gancho del 3,5, que es con el que estoy tejiendo todo. Pero a partir del codo que metí los colores, ya le metí un gancho del 4,5, vean. Acuérdense que ese es nuestro secretito. 4,5 para que nos quede un poquito acampanada la manga. ¿Sí? Como le metemos un gancho más flojito, nos queda el tejido más flojito, entonces ya queda como acampanada. Entonces, voy a contar cuántos hoyitos tengo para que me queden los mismos en la otra manga, y les voy a decir cuántas vueltas tejí. Miren, ya conté y son 28 hoyitos en todo alrededor. Acuérdense, para que nos quede, bueno, no sé a ustedes cuánto les vayan a quedar, porque luego acuérdense que cambia, pero cuéntenos para que nos queden en las mismas mangas. Yo más o menos les digo para que tengan una idea. Y de vueltas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 vueltas, ¿sí? Entonces vamos a hacer 28 hoyitos, 15 vueltas con el color beige. Les voy a dejar tarea, hermosas. Vamos a hacer las 15 vueltas con los 28 hoyitos y luego vamos a cambiar nuestro gancho para el número 4,5, 5 y vamos a empezar. Con los mismos hoyitos, las mismas cadenas, yo tejí 4 vueltas de café, 4 vueltas de marrón, 4 vueltas de verde y al final ya nada más le tejí una en color mostaza porque ya quedaba muy larga la manga, ¿sí? Miren cómo tejí un medio punto, tres cadenitas, medio punto, tres cadenitas, medio punto. Y cada tres hoyitos tejía un pick-up. Esto lo vamos a tejer al final. Ya que tenga yo toda la manga, nos vemos para que hagamos el terminado juntas, ¿sí? Entonces vamos a amarrar en nuestro estambre aquí en esta parte de acá y vamos a empezar a tejer con el color beige todo alrededor de la manga. Bueno, ya que tengamos la manga, nos vamos a ir a la parte de abajo. Fíjense que en el en vivo les enseñé a todas las tejeamigas mi tejido y les encantó cómo se veía así. Así cortito, se lo ponen y se ve padrísimo con la manga larga y esto cortito se ve como un torerito y se ve muy bonito. Entonces ustedes deciden si lo quieren así como torerito, mídanselo. Ya nada más le vamos a poner un terminado al cuellito o le vamos a agregar casitas. La misma puntada de acá se la vamos a agregar abajo, ¿sí? Vamos a hacer igual, dejamos dos hoyitos, arriba son tres cadenitas y vamos a hacer las vueltas que nosotros necesitemos para la parte de abajo. Vamos a empezar a tejer de aquí toda la vuelta hasta acá, ¿sí? Y otra vez de regreso, vuelta y vuelta, de casitas hasta el largo que ustedes quieran. Yo me voy a adelantar y entonces ya les voy a decir con cuántas vueltas también me quedé en la parte de abajo
De mi chaleco. Ahora, si lo quieren chaleco, pues no le tejan mangas, nada más le tejen la parte de abajo, ¿sí? Con este chaleco pueden hacer muchas modificaciones porque está bien bonito, está padrísimo, lo podemos dejar como torerita, lo podemos dejar como chaleco, lo podemos dejar como suéter, como saco, inclusive si lo quieren hacer largo, lo pueden hacer largo como abrigo, ¿sí? Y poner así las vueltas que ustedes quieran de colores hacia abajo, ¿sale? Inclusive al final pueden poner esto que hicimos aquí, de Vs y puntos altos. Acuérdense, hermosas, que todas debemos de echar a volar nuestra imaginación. Podemos quitarle, ponerle, inventarle y hacer nuestro propio diseño. Yo les enseño a tejer y ya ustedes pueden echar a volar su imaginación. O también lo pueden tejer igual a como yo les estoy mostrando, ¿sí? Bueno, voy a empezar a dar vuelta y voy a contar que sean 28 hoyitos. Al final prendo aquí y me subo con 5 cadenitas, ¿sale? Así me voy a ir tejiendo hasta tener las 15 vueltas, cambio mi gancho y pongo los mismos colores que puse acá. 4 cafés, 4 marrón, 4 verde y una de mostaza. Miren, cuando ya terminen sus mangas, nos vamos a la parte de abajo y vamos a empezar a tejer igual de la misma forma. Acuérdense, con su gancho delgado, vamos a tejer 2 puntos de orilla, siempre 2 puntos de orilla acá y 2 puntos de orilla al final de la vuelta. Vamos a tejer 3 cadenitas, dejamos 1, 2 hoyitos y prendemos un punto alto. 3 cadenitas, dejamos 2 y un punto alto, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño aumento. Miren, vamos a hacer 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4 hoyitos y en el quinto vamos a prender en el de enjunto, ¿sí? No vamos a dejar 2. Nuevamente 1, 2, 3, dejamos 2 y acá. 1, 2, 3, 2 y acá. 1, 2, 3. Nada más vamos a hacer este aumento para que no nos vaya a quedar como un churro, como un tubo, sino nos quede una como línea A. 1, 2, 3. Dos hoyitos y acá. Y ahora sí ya son 4, mire. Después de la V, 1, 2, 3, 4. Y volvemos a prender en el de enjunto, ¿sí? Esta vuelta únicamente va a llevar aumento. Ya en la siguiente vuelta ya es punto sobre punto y ahora sí nos vamos a ir hasta el largo que nosotros necesitemos. Recuerden poner sus puntos de orilla. Miren, para la orilla de la manga vamos a hacer 3 cadenitas y un punto cargado. 1, 2, 3 cadenitas y un punto cargado. Cada 3 motivos vamos a hacer 2 cadenitas, metemos en estas lazaditas y sacamos con un punto deslizado para formar la bolita, ¿sí? Volvemos a tejer 3 cadenitas y un punto cargado. Bueno, con esto terminamos la manga. Ahora vámonos al terminado de todo alrededor del saco y les voy a decir con cuántas vueltas me quedé lo largo del faldón. Miren, para lo largo del saco lo van a ustedes hacer a lo largo que ustedes quieran. Yo me quedé con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 vueltas.
Si ustedes lo quieren más larguito, aumentenle vueltas. Si lo quieren más corto, quítenle vueltas. Váyanselo midiendo lo mismo que la manga. Ahora, ya para tejer todo alrededor del cuello. Aquí yo no quería tejer nada porque habíamos hecho punto de orilla, pero realmente es un tramo muy pequeñito. Entonces, mejor si le ponemos orilla. Y vamos a poner esta orilla que es muy sencilla, pero elegante, pero bonita. A ver, son tres cadenitas y un punto alto. Y prendemos. Tienen que ir viendo, dar perfectamente la distancia, que no nos quede ni muy estirado ni muy junto, ¿sale? Tres cadenitas y un punto alto. Y prende. Y así nos vamos a seguir todo alrededor, los frentes, el cuello y toda la parte de abajo del saco. Con esto terminamos, hermosas. Ya ustedes van a poder colocar aquí en el frente botones o un broche o lo que ustedes quieran para abrochar aquí en el centro. Vamos a rematar bien todos los hilitos. Vamos a dar una muy buena planchadita a vapor. Y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. A mí me encantó. Pues, ¿qué tal, teje amiga? ¿Sí les gustó? ¿Verdad que está muy bonito, fácil y divertido en tejerlo? Téjanlo en sus colores favoritos. Ocupen todos sus poquitos. Y bueno, muchas gracias por acompañarme durante todo este tutorial. Recuerden que deben de estar suscritas, de regalarme un like, de compartirlo, comentarme. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.